rise from your grave. Muy buenas, youtuber en general, amante de los videojuegos clásicos en particular. Soy José Antonio Correoso y esta semana tengo el gusto de traer este clásico del año 1993. Programado por Sega, concretamente por el equipo AM7 y lógicamente distribuido por ellos. En Japón, si no recuerdo mal, salió así en modo físico o salió como Golden Axe 3, pero creo que en Norteamérica salió como una descarga digital o algo raro así, ¿vale? Luego iremos profundizando porque tengo aquí también para echar mano de la Wikipedia. Y lo dicho, este clásico del año 1993, creado, o sea, programado por Sega del grupo AM7, por el grupo AM7 para ser concretos, este Golden Axe 3, juego que me puse a jugarlo a raíz de que estuve hablando con mi hijo y estas pasadas Semana Santa, cuando me fui a la caseta de retiro las Pascuas a desconectar un poco, decidí ponerme con él, porque mi hijo José Emilio estaba dándole con su consola de Mega Drive que tiene. Él lo intenta pasar con el tire, luego ya nos ponemos a explicar los personajes que tiene el juego, aunque los veréis en la selección y todo eso. Hay mucho tiempo, tenemos hora y 31 minutos por delante. Y lo dicho, me puse a hacerlo. Vi una partida del amigo DJ Al, que también le mando un gran abrazo a Álvaro. Y también comentaré un poco sobre el tema del juego, porque él también comenta bastante del juego y decir que sí que es verdad que le roban un prisionero. Si os vais a vuestra partida, si me acuerdo, os pondré el enlace abajo, pero si no, es tan fácil como poner Golden Axe 3 DJ Al en el buscador de YouTube y os aparecerá la partida, una partida que el amigo Álvaro lo termina en tiempo real, cosa que este trámite que yo voy a hacer se lo ahorró, pero que realmente el juego le hace una robada, entre comillas, robada, que el pobre estuvo dándole vueltas toda la partida. Ya te puedo confirmar que sí, es más, cuando lo estoy comentando en la noche anterior, lo estuve comentando en el directo, en un directo de Moge, y se lo dije. Y nada, pues esto, vamos a ver esta partida, en la que primero que nada decir que no hay ningún personaje del Golden Axe original, ni del Golden Axe 2, bueno, el Golden Axe 2 es que no sé si Axel y Tiris repiten, pero aquí no, son otros personajes, aunque los veáis muy parecidos. Y nada, pues mientras arranca esto, porque ya os digo, tenemos mucho que ver durante la partida, voy a decir, primero que nada, qué juegos vieron la luz en este 1993, de todas las plataformas, ¿vale? Lo agruparé por compañías un poco. Y explicaré un poco para que nos situemos con qué se partió la cara este Golden Axe 3. Dejadme que pegue un traguito de agua un segundo, ¿vale? Permitidme que tenga unos segundos de esto. Subiré la música como hago siempre para que oigas más un poco la música del juego. Y ahora vuelvo. Bueno, ya estoy aquí. Como os decía, este año 1993, ¿qué salió junto a este Golden Axe? Que fueron las novedades que toda la gente del mundo conoció el año después del año de las Olimpiadas de Barcelona 92. Bien, Icom Corporation para Super NES sacó el Battle Blaze. En arcades salió por Alpha Densi, juego que tengo dos partidas. Aquí estáis viendo los con las opciones que voy a jugar. Alpha Densi sacó el World Heroes 2 normal. Es que lo tengo apuntado así. El World Heroes 2, yo tengo partida tanto en el normal como el Deathmatch. Athena sacó el JJ Squawkers.
Van Presto sacó el Dragon Ball Z y Capcom sacó el Saturn Island Slam Master, el Super Super Ostras, Muscle Bomber Duo. Luego en NES, Capcom también saca el Mighty Final Fight y en Super NES sacó el Final Fight 2. Cosmo Electronics sacó el Penalty Kick Scramble. En arcade, Data East sacó el Spin Master, HAL Laboratory para NES saca el Kirby's Adventure, Hudson Soft para Game Boy saca el Felix the Cat, Jaleco, volviendo a los arcades, saca el F1 Grand Prix Star 2, Konami en arcades saca el Run and Gun, el Metamorphic Force y el Martial Champions, y luego en Mega Drive saca el Teenage Mutant Hero Turtles de Hyper Stonehenge. En Game Boy saca el Zen Intergalactic Ninja. Bien, luego Playmark sacó el Super Slam para arcades. Tengo un prototipo del Hulk de Rockstar del año 1993, que como os dije es la conversión para Master System del juego de Game Gear. En arcades Sammy saca el Survival Ars. Luego Sega, esta misma compañía, saca en Master System el Sonic Chaos, el Asterix de Secret Mission, que tengo dos partidas, una con Asterix y otra con Obelix, y el Rainbow Island. Y en arcade saca el Sega Sonic Cosmo Fighter. Luego Sims, para la Master System también, sacó el Master of Darkness. TCHSA Spain, en arcade saca el Reality Tennis. Toaplan sacó el juego de los aceitosos, el Knuckle Bash. Treasure sacó el juegazo para la Bestia Negra, igual que este, el Gunstar Heroes. Video System en arcade saca el Tao Taido y un juego que vino hace dos o tres semanas. Visual Concept para Super NES saca el Clyde Fighters. Bien, como veis el juego ya ha empezado, un juego que empieza bastante ya, como diciendo, pegando un puñetazo encima de la mesa, porque se ve esta escena que estamos montados en un carro. Vamos a ir primero con las generalidades y luego ya haremos con los personajes. Perdón. Tenemos la cruceta de la Sega Mega Drive. Creo que son sus 8 direcciones y 3 botones. El primer botón es para lanzar las magias, que como veis vuelve, si no recuerdo mal, esta no tiene... Es que no recuerdo ahora si es en el 2 o en el 3, en el que tienes como potencia de bomba. Aquí puedes elegir qué nivel de bomba tirar. Lo que no recuerdo si es en el 2 o en el 3, ¿vale? Pero que realmente para yo terminar el juego no tengo que acudir mucho a las bombas. Entonces no es necesario tampoco indagar mucho ahora, porque estoy hablando de memoria, no he vuelto a jugar un poco a la partida, me he puesto ya directamente a comentar el vídeo, porque como veis es bastante largo. Otra cosa que se recupera, eso sí, son los gnomos que veis ahora, ya no son esos magos que tiran los libros. Y tenemos el botón de magia, luego tenemos el botón de golpear y el botón de saltar. Y como veis ahí estoy haciendo un movimiento. Eso se congela, pero se congela siempre en el juego, ¿vale? Porque en este juego vamos a tener movimientos especiales. Y eso también luego tendré que hacer una especie de mini apartado solamente con el move list. Un momento, denme un segundo. Porque así lo voy también a recuperar por si acaso se me olvida alguno. Vale, a ver un momento. Vale, bien. Pues ya me pongo en el sitio. Bien, dicho esto, ¿qué movimientos podemos hacer en el juego? Tenemos varios. Podemos hacer golpe simple, que con Bea. Podemos hacer, al igual que en el Golden Axe 1. Vale, voy a hacer referencia al Golden Axe 1 porque yo he jugado al arcade y a este no tengo ni el Golden Axe de Mega Drive ni el Golden Axe 2 de Mega Drive. Entonces digamos que yo cuando me ponga a comentar sobre este juego siempre hablaré sobre el Golden Axe Arcade original, y cuando haga referencias a mi opinión del juego también quiero dejar claro que yo me voy a ver siempre sobre el Golden Axe original, así como Álvaro por ejemplo sí que tenía el bagaje de haberlos jugado todos. Bien, dicho esto, como os decía, podemos combear, podemos dar salto y golpe, podemos hacer carrera con el dash y por lo tanto con el dash, si pulsamos golpe, daremos un golpe. Si pulsamos salto, haremos un salto más alto. Y luego podemos golpear en el aire y hacer como una especie de si aguantamos pulsado, piqueta. Y si damos golpes, pues daremos espadazos normales. Más cosas. A ver, luego, movimientos que podemos hacer con el personaje, como os he comentado, con el dash.
Si no recuerdo mal, ¿vale? Dejadme que lo voy a repasarlo un poco con el. Con la guía, porque creo que el golpe, ¿vale? Tenemos. Mira, aquí están todos. Tenemos justamente todos los personajes que lo pueden hacer. Está el golpe bajo, que es abajo y ataque, que es esa patada que habéis visto que hago yo con mi personaje. Iba a decir Tiris, pero no es Tiris, que hace como una especie de rapito pequeño, ¡pam! Y pega un golpe. Luego tenemos el ataque giratorio, que aquí no quita salud, y es una de mis bazas para pasarme el juego, ¿vale? Este golpe que veis aquí que pega Tiris Flair, que pega con la patada, y a veces pega con el espadazo. Si no recuerdo mal, es si pulsas los dos botones sin avanzar, da la patada, y si estás apretando hacia adelante y apretas los dos botones, pega ese espadazo en el aire. Y casi que me pondría a decir ya cómo es la estrategia, ¿veis? Ese es el golpe en salto. Aquí intento correr. Aquí es que la cruceta empezaba ya a fallarme y no me salía el dash con tanta alegría. Porque mi hijo José Emilio comenta que, por ejemplo, con la pantera el golpe de carrera es muy bueno, ¿vale? Luego tenemos el golpe frontal, que es el golpe de ataque, salto y avanza al mismo tiempo para hacer un ataque especial hacia adelante. Eso es, que el ataque giratorio es la patada y luego ese espadazo es el golpe frontal. Luego, si pulsamos el botón de ataque y pulsamos hacia atrás, podemos hacer un bloqueo que se puede mantener todo el tiempo que queramos, ¿vale? Pero en el momento que nos impacten, dejaremos de estar en bloqueo. Todos los ataques se pueden golpear, excepto ataques especiales que tienen algunos monstruos, ¿vale? Y las proyectiles. Luego tenemos, como os he dicho, el ataque en salto, el ataque en piqueta, el ataque en carrera. Y luego para hacer agarre es estar muy pegado al enemigo y apretar el botón de ataque. Aquí dice también, porque lo estoy mirando como base, ya os digo, para que no se me olvide ningún movimiento, dice que se puede realizar un combo de corto alcance después de tres golpes se vio caer al suelo con el agarre, ¿vale? Eso es cuando lo tienes cogido, simplemente machacar el botón. También lo podemos lanzar pulsando una dirección. Y luego, después de dar un golpe, si hacemos la llave, hacemos otra llave diferente. Luego tenemos el ataque en carrera, como os he dicho. Y luego los personajes tienen un ataque de proyectiles, ¿vale? En el caso de Álvaro, si no recuerdo mal, su personaje tiraba como una especie de bola de fuego o una especie de... este que hace el Terry Bogart en el suelo. No, no lo recuerdo bien, ¿vale? Pero nuestra amiga Tiris Flair, lo habéis visto cuando me he enfrentado al primer jefe, que hace como que lanza la espada sale y vuelve. Cada personaje tiene un movimiento de esos de proyectil y cada uno lo tiene con una cierta combinación de botones. Yo, lógicamente, voy a comentar el de este personaje. Pero ya os digo, tan simple como poner en el buscador de Google Golden Axe 3 Move List y os saldrá un montón de páginas en las que podéis ver los movimientos de cada personaje. Luego hay un ataque cooperativo que si están juntos en su misma horizontal y cuando los dos peguen cabezazo como que sienten rápidamente, si los dos personajes que están jugando, porque este juego permite jugar a dobles, empiezan a apretar el botón de atacar, los personajes harán un movimiento conjunto, ¿vale? Y la magia cooperativa también tiene una magia cooperativa. Se ponen uno frente al otro a la misma altura en la horizontal y cuando asienten tienes que apretar el botón de magia. Y los jugadores deben tener un total de 10 botes mágicos y uno de los jugadores debe tener o 6 o más. O sea, uno completo prácticamente y el otro tiene que tener más de 6. Con que pulse uno creo que vale y la magia que se verá es la magia del personaje que pulse. Bien. Dicho esto, como veis, voy avanzando a poquitires. Aquí voy a llegar, porque esto es parte del lore, lo voy a decir ya. Digamos que aquí la historia del juego es que un tal... Dejadme que busque el nombre. Damut Hellstrike, el príncipe de las tinieblas, roba la Golden Axe, aquí no es de Atader, y lanzó una maldición sobre los guerreros que podían, digamos, echar a perder su conquista de este reino. Pero se escapa uno, que en este caso va a ser nuestro personaje.
En este caso, pues, iba a decir Tiris Flair, pero no lo es, ya lo profundizaremos luego. Entonces, el juego tiene varias rutas en la que para conseguir el final bueno, tenemos que conseguir enfrentarnos a todos nuestros compañeros, quitarles la maldición a todos nuestros compañeros y enfrentarnos un par de veces a una especie de águila que es el rey, también maldito, para ir completando la historia. Entonces, Álvaro hizo una ruta que es la misma que yo voy a hacer, porque aquí lo que sacas es el final bueno del juego. Mira, ese espadazo que habéis visto que ha lanzado la espada. Es la ruta que hace que nos enfrentemos a estos cuatro y al final lleguemos a hacer el final bueno del juego. Bien, como veis, la estrategia es con el golpe fuerte, pero el básico, el de la patada, ¿lo veis? Ahí estoy echando a normal, hacia adelante. Lo voy combinando porque depende de cómo me coloque, ¿vale? Me quito de su horizontal, subo un poco arriba, un poco abajo y empiezo a dar el golpe. Y él se los vaya comiendo. Pues bien, pues ya que aprovechamos y estamos aquí, voy a decir qué cuatro personajes hay en este juego que podemos manejar y cuál es digamos, el movimiento especial de mi personaje, ¿vale? Este gigante que nos acabamos de enfrentar se llama Prout Krager. Luego también hay un hombre pantera, que es el personaje que usa mi hijo José Emilio, que se llama Kronos Evil Light. Luego hay un guerrero, ¿vale? No es Axe Battle, sino Cain Grinder. Y esta espada china no es Tiris Flair. Me gusta mucho la pose y me gusta mucho el traje que lleva, pero no es Tiris Flair. Es Sara, con H entre la A y la R, Sara Burn. Y Gilius aparece en el principio de la historia, que es el que nos manda como diciendo, empieza la misión. Y como veis, Stage 3, Cueva de Cristal, se ve un mapa, se ve por dónde vamos yendo, el nivel que tenemos, los puntos. Y es porque vamos eligiendo a lo largo, ya lo habréis visto, durante la partida vamos eligiendo fases. Y aquí llegamos donde la matan, porque aquí es donde a Álvaro le hacen el robo. Y también deciros que va a haber un momento en el que tengo que pausar, y está un momento pausado, porque tengo que hacer mis labores paternales también, y cuando, pues lógicamente, si pasa algo, pues tengo que acudir. Entonces, como lo estaba capturando directamente mientras lo jugaba, esto no es una INP, yo sí, el Kegafusion tiene esa opción, yo no la sé utilizar. Entonces lo estaba jugando, digamos que capturando tal cual lo juego. Bien, lo dicho. Como veis, lo que os he dicho, los cuatro personajes, tenemos al gigante que es Prout Krager, Kronos Evil Light, el hombre pantera, Kai Grinder, el bárbaro, y la Valkyria, porque Bárbara tampoco. La Sara Burn, que es mi personaje principal, y ella, ¿vale? Cada uno tiene unos movimientos, ¿vale? El movimiento ese que os he dicho, proyectiles Kronos, es adelante, atrás, adelante, y luego a la vez golpe y salto, ¿vale? Kronos avanzará y pegará un corte. Sara tiene el mismo movimiento, que es adelante, atrás, adelante, y luego el ataque y el salto a la vez, y Sara arroja la espada. Cain, porque aquí al traducirlo me ha cambiado el nombre. Vale, Kronos es el tigre, vale. Cain es el bárbaro. Su movimiento es adelante, arriba, atrás, abajo, adelante. O sea, una vuelta completa, más ataque y salto a la vez. Y Cain lanza una ola ardiente, ¿vale? Lanza como dije yo, como fuera el Cassian Knuckles. No, Cassian Knuckles no, el que golpea en el suelo, coño. Y luego Crack, el gigante, es pulsar arriba y luego tienes que pulsar dos rotaciones de 360 Lozangief. Y luego botón de ataque y salte simultáneamente. Esto hará que salgan tres tornados frente a Kark y si giran en el sentido de las agujas del reloj, aparecerán a su derecha y si giran en el sentido contra las agujas del reloj, aparecerán a su izquierda. Y a ver, sí, vale, he explicado los giros de 360 grados. Bueno, y ya está. Pues dicho esto, ya vamos a ponernos con cuál es la estrategia. Y creo, ¿veis? Aquí pongo la pausa y creo que es este personaje justo. Este. Es casualidad, ¿eh? No fue aposta. Justo es este personaje el que creo que le desaparece a Álvaro. Y decirle que sí, que yo vi su partida a posteriori de terminar la mía. Y vi que efectivamente a él le había desaparecido
un prisionero. Y vosotros diréis, ostras, ¿tan importante es el prisionero? Bueno, si no habéis visto la partida de Álvaro, os lo explico yo. Fijaros, ¿vale? Miramos el HUD mientras está en pausa. Arriba a la izquierda está el icono del personaje que tenemos. 3 es el número de vidas. Tenemos la barra amarilla, que es nuestra vida. Y luego tenemos las potis de magia, que como veis hay 3 niveles. Una que es una poción. El segundo nivel pide 2 pociones más. Y el tercer nivel pide 3 pociones más. Y luego vemos que abajo hay 5 iconos rojitos. Y es que durante el juego nosotros podemos liberar prisioneros. Cada vez que liberemos un prisionero, nos darán un icono de esos rojos. Y si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, creo que ahora que tengo 5, no sé si son 5 o 6, creo que son 5, pero da igual, o sea, tienes que recoger unos cuantos y te darán una vida extra. ¿Qué es lo que pasa? Que eso está contado. Y depende de tu ruta y depende de los que liberes, pues te enfrentarás al juego con más vidas o con menos vidas. Realmente yo intenté hacer incluso un segundo vídeo con una segunda ruta para sacar el final malo. Me cansé de intentarlo y os diré por qué. Porque como os comenté, esta partida fue en Semana Santa. Solo enchufé el portátil, creo que fue una o un par de veces. Y una fue esta partida. Literal. O sea, me senté, la jugué y me lo pasé. Porque ya había encontrado la manera de hacerme el juego y tenía ya como qué golpe hacer o qué estrategia hacer para cada enemigo. Bueno, pues decir que durante el juego no podrás enfrentarte a lo mejor a todos los aliados, os te enfrentarás, pero no sacarás el final bueno. Pero sí que te enfrentarás a todos los enemigos. Es decir, el caballero que nos hemos enfrentado al principio. Dos gigantes que hay con dos mazas. El águila que es el rey. Mira, aquí ya he quitado la pasa. ¿Veis? Pues cinco son. Ya veis que me ha dado. Y entonces, pues digamos que los enemigos te tienes que enfrentar siempre. Por lo tanto, sacando la estrategia te vale para hacer cualquier de estas rutas. Bien, vamos a empezar a hablar de estrategias y veréis cuál es la estrategia que yo uso para golpear siempre a estos enemigos. Cuando vi la partida de Álvaro, vi que cierto, depende del color que tengan los enemigos, estos de armadura, pues a veces el golpe doble que hago o lo que sea les entraba mejor o les entraba peor. Entonces le saqué esta estrategia. Y esta estrategia es, hago un barrido y si los tumbo bien. Y si no los tumbo, automáticamente lo que hago es un salto en el sitio y golpeo en el punto más alto con la espada. ¿Qué es lo que pasa? Que estos enemigos, si os fijáis, o intentan pegarte de buenas a primeras, o cuando se cubren, automáticamente dan un golpe. Entonces lo que hay que hacer es que rompan esa guardia para tú poderles golpear. Aquí voy a conseguir comida. Ahí dan bastante comida en el juego. No es como en el Golden Axe de Arcade que solo salían en los bonus. Y para estos que os he enseñado de la armadura, es el, digamos, el movimiento que yo recomiendo hacer para todos los de la armadura. Fijaros que si hay alguna variación ya os la diré sobre la marcha, pero prácticamente con ellos hago siempre lo mismo. Bien, ¿y qué hago con los enemigos normales? ¿Veis? Ya me han dado un icono rojo. Con los enemigos normales, simplemente el dos botones. Pero en el caso de este personaje, esta amazona que ha salido, que nos salta, a continuación, adelante y dos botones. Por lo que da ese espadazo. Podéis hacer como he hecho ahora, directamente adelante y dos botones. Pero lo bueno es que la patada, esa doble, les quita mucho, porque va a parecer que esté jugando en nivel fácil, por eso enseño las opciones. Porque ese golpe de dos botones quita más vida que metiendo combos. Los tira en el suelo y como veis, el de la espada funciona hasta de antiaéreo. Golpea por atrás y todo. O sea, es un golpe rotísimo. Hablo de en el caso de Sarah Bourne, de este personaje. Entonces, para lo que es el avanzar la pantalla, el cargarte a los masillas y todo el rollo, es la mejor opción. Para mí, no dependes de la carrera, no dependes de la ubicación del enemigo. ¿Por qué? Porque yo, ¿veis? Me cargo a uno y puede que si uno se acerca demasiado por detrás, le golpee. Esto para los masillas en general. Como en todo Golden Axe que se precie, tenemos esqueletos, en este caso son como esqueletos lagartos. Tenemos los guerreros, el par de sprites de guerreros, tenemos la amazona, tenemos monturas. Yo realmente, ya os digo, con el sistema que tengo para jugar, no necesito las monturas.
aunque creo que en cierta parte sí que la llego a utilizar, no recuerdo, estoy hablando de memoria, la partida tiene ya, pues estamos en, pues ya tiene lo menos 3 meses. Y no es que yo la tenga comentada de hace mucho tiempo, sino que la tengo la partida hecha de hace mucho, es la diferencia. Por eso muchas veces me gusta dejar mucho en vídeos ya subidos a YouTube, por el tema de que prefiero comentarlos fresquito, pero a veces no es posible. Bien, como veis, puede pasar que hayan fallos, pero ya esto es fácil de corregir porque tú, como pasa en el Golden Axe original, puedes ir subiendo y bajando de plano. Aunque realmente, como os digo, tampoco es necesario. Fijaros otra vez, ¿veis? Aquí le pega la patadita queda, quita menos, pero no tengo que ir buscando el acercarme y provocar que él me intente hacer el golpe y entonces darle. ¿Veis? Yo le hago la patada, si la patada cuela, cuela, y si no, me la pela. Salto y golpe. Bien, como os comentaba de los masías, entonces el juego es despacito y buena letra para no sacar más enemigos de lo necesario y tener muy claro cómo se mata a cada enemigo. Lo bueno que tiene la estrategia que yo tengo es que no voy a necesitar una técnica elaborada, porque mi técnica se basa en el 2 botones. Ahora, eso sí, si estáis jugando con emulación y con el mando, ¿vale? Estos son otros jefes a los que nos vamos a enfrentar, y fijaros lo que estoy haciendo. Me coloco, ¿vale? Cambio de plano. Pero fijaros, intento que no se me queden los dos a la misma altura. Intento a usar la pared. ¿Para qué? Para que el enemigo no llegue nunca a estar a mi altura por detrás. Porque estos sí que tienen un poco más alcance que los enemigos normales. Y veis, voy machacando el botón. Pero no el espadazo, sino la patada. ¿Veis? Y aquí ya lanzo una magia. Aquí tenéis la magia topetocha. Ahora veremos lo que os decía yo. El dragón de fuego de esta versión. Y ahora pues les habré quitado mucha vida. Y como veis, me vuela toda. Me vuela todas las pociones de magia. Voy a usar la magia en veces contadas. Porque si os dais cuenta, realmente para matar a estos enemigos no lo necesito. Simplemente lo que he hecho es quitarme tiempo. Realmente donde yo recomiendo entrar y entrar con la magia a tope y no usarla hasta el final es justamente en el jefe final. ¿Vale? Coño, que no me sale el nombre. Es que tiene tan poca personalidad que no recuerdo el nombre del enemigo. El Damut Hellstrike. ¿Vale? Otra cosa que me pareció muy graciosa de este juego es que ya veréis que hay ciertos bonus de estos de recoger objetos que le dan como un toque más. Por ejemplo, que un enanito baja por una cuerda o que se esconden por debajo del suelo y van como si fueran topos, como si fuera un guacamole. O incluso el que se van pasando el cacho carne entre unos y otros. Bien, llegamos a la cuarta pantalla, ¿vale? A la calle sangrienta. Y decir, a ver, ¿qué más cosas quiero comentar del juego? ¿Vale? Aquí, como veis, ya he recuperado 2 potis. La vida la tengo a tope. Y empezamos, como veis, como decide, con enemigos. ¿Ves? Aquí tú ahora, por ejemplo, yo he hecho el fallo de ir hacia adelante. Yo me lo podría haber cargado tranquilamente. Pero ya veis que a estas alturas del juego me duran 2 golpes. Y de normal, creo que los bajitos, los señores enanos, los señores pequeños con sobrepeso, igual que las amazonas, bueno, los señores pequeños sí que puede ser que te den, pero los otros de normal te saltan por encima. Y como veis, el 2 botones tiene ciertos, por lo menos en Sara, tienen cierto momento de vulnerabilidad, porque aquí, como veis, la amazona no me ha dado. Entonces aquí, como veis, es tan simple como ir limpiando patadas. Pero podéis ir más despacio. El juego no tiene un tiempo exageradamente que tengas que jugar rápido. Y como veis, en cuanto avances un poco, el Go desaparece. Es ir sacando las oleadas poco a poco, una a una. Elegir la ruta que más te guste, o esta si quieres llegar al jefe, al final bueno del juego. Y poco más. ¿Vale? Lo que es el avance normal del juego, poco más hay que decir. Pues bien, voy a callarme un momento, os dejo oyendo un poquito esta música y cómo van muriendo. Voy a pegar otro traguito de agua, voy a encenderme otro cigarrito y dejaré un poquito que se oiga también la música, como siempre, subir un poco el volumen y todo eso. Porque como veis, ahora va a salir este jefe con estos 2 masillas y sabéis lo que voy a hacer, limpiar masillas y cada uno con lo suyo. Digamos que ese barrido, ¿vale? Para dar un puntito más, ese barrido que hace Sara deja
a nuestro enemigo y a nosotros junto al enemigo, o sea, la distancia perfecta para hacerle el salto golpe. Fijaros, ahí lo tumbo, pero si cuando se levanta, si lo para, veréis cómo me quedo y ya salto en el sitio y echo un pelín hacia adelante y le golpeo. ¿Ves? Aquí estoy intentando de la carrera, pero que encuentro que es más arriesgado que hacer este movimiento. Bien, pues como os he dicho, voy a pegar un traguito de agua, luego me enciendo un cigarro y luego continuamos. Como os decía, estamos aquí. No es que haya cortado el audio, ¿eh? Simplemente es que estaba bebiendo y encendiendo el cigarro. No sé si se habrá oído por... Porque yo, como sabéis, subo... Últimamente opto por subir la música del juego porque, como yo comento las partidas, muchas veces tiene que estar la música por debajo muy por debajo de lo que es el volumen de mi voz. Por lo tanto, a veces ciertas cosas no se aprecian. Y ese ratito que pueda meter yo de música, pues para que te hagas una idea de la música que se maneja este juego o a cualquiera, pues yo creo que viene bien. Bien, pues lo dicho es, dicho esto, como ya os digo que vamos a estar en generalidades, voy a coger y quisiera ver, me ha dado por ahí, quiero ver qué juegos tengo de la Magna Sega ya en el canal. Los voy a ordenar por año, pero voy a meter todos los juegos de cualquier versión. Si me acuerdo, diré la plataforma que es, y si no, pues no. De todas las maneras, como os he dicho, están en el canal. Yo siempre nombro los juegos que yo tengo terminados para hacer una referencia, y voy cada vez, lógicamente, cada capítulo que va pasando, pues se va ampliando la lista. El juego más antiguo que tengo yo de Sega, ¿vale? Episodio 232, ¿vale? Es el Space Trek del año 80. Esto es para arcade. Luego en el 82, para arcade también, el Monster Bash. Luego en el 83, mismo juego, dos plataformas, tengo el Congo Bongo de arcade. Y luego también tengo el de Master System. El Star Jacker, también del 83 en arcade. Y el Mr. Viking ya pasa del año 1984. Luego en el año 85, en Master System, el Transbot, juego que tengo tanto una versión como un remake que le hicieron en PC, guapísimo, guapísimo. Luego en el 83 en arcade, el mitiquísimo OutRun. Luego en Master System también, en el mismo año 86, dos juegos más, el Alex Kitty Miracle World y el Pro Wrestling. Del 87, el World Soccer, juego que yo tuve en el pack. En el 89, el juego de que contigo empezó todo, ¿vale? El Golden Axe de arcade, como os he dicho. Y en Master System salió el Basketball Nightmare. Bien, año 1990, ya entra en juego es lo que es esta plataforma, ¿vale? La bestia negra de Sega, la Mega Drive, y el juego más antiguo que tengo de esta plataforma es el Shadow Dancer de Secret of Shinobi, que es del 90. En el 1990, pero en Master System, sale el Alex Kidd in Shinobi World, aquel juego que homenajea al Shinobi. En el 91, en Mega Drive, Streets of Rage, otro mítico de historia de los videojuegos. Y en el 91 también aparece Sonic the Hedgehog en Master System, mi queridísimo Sonic the Hedgehog. Y también me terminé la versión de Mega Drive de OutRun, que también es de este mismo año, 1991, perdón. Y luego hacer mención a la versión de Megatech, que no es ni más ni menos que el Stitch Race de Mega Drive, pero con el sistema este de Megatech que se usaba para los arcades, tengo el Streets of Rage, vale. Voy a hacer un inciso aquí en el año 1992, justo un año antes de cuando salió este juego, y es porque aquí nos vamos a enfrentar al segundo de nuestros compañeros que está poseído, como ya sabéis. En este caso va a ser a Kain Grinder, el Axe Battle de Hacendado, se puede decir. Y vais a ver que, si no recuerdo, no me sale tan bien como yo quisiera, pero fijaros, la misma estrategia que con su compañero: cambio de plano, machacar el botón e ir arrinconándolo. ¿Por qué arrinconándolo? Porque así no se puede poner a distancia de él golpearnos a nosotros y nosotros a él no.
De todas las maneras, los personajes en alcance de golpe no se diferencian demasiado. Lo importante es que él, cuando empieza a subir o a bajar, nos pille cerca. Y como veis, dos botones, y si el tío intenta saltarnos, el golpe ya con el hacia adelante con la espada. Podéis hacer directamente el golpe de la espada hacia adelante, porque como veis, ese de la patada os puede saltar y os puede golpear. Aún así, como veréis, es final de la pantalla, de esta pantalla de las calles sangrientas, creo que era. Y luego tendremos la opción de no de recuperar vida entre fases, sino de, con los enanitos, pues recuperar vida al igual que pasaba en el arcade original. Bien, aquí veis cómo sale el espíritu, o los espíritus que lo poseen. Ahora nos va a decir algo. Estoy vivo, no te preocupes. Yo mataré a los enemigos de alrededor de aquí. Me encanta la pose de la Sara esta, tío. Aunque tiene aparentemente la misma pose de... Bueno, no. Porque Tirisfer tenía la espada baja. Pues mira, justamente creo que en esta solo dan potis y no dan comida. ¿Vale? Aquí estoy haciendo el bloqueo que os he comentado antes. Bien. Como veis, mapa general, como os he comentado antes. Y ahora nos ilumina el siguiente punto. Pantalla 5, si no recuerdo mal. Como veis, ya hemos subido a nivel C. Supongo que el nivel C va por los puntos que tenemos. Un viaje hacia el castillo. Aquí no vamos a ir en águila, no vamos a ir en cucarachas trepando ni nada. Aquí vamos a ir en un barco de toda la vida. Un barco que, como vais a ver, si no recuerdo mal, pasa como la mansión de Belger en Final Fight o la mansión de X en Streets of Rage, que sería inmensa. Inmensa porque es muy, claro, lógicamente es muy pasillera, es muy larga. Este barco es larguísimo. Pero bueno, voy a continuar rápidamente con lo que estaba comentando de los videojuegos de Sega de esta compañía. Año 92, en arcades, Burning Rivals, Outrunners y Virtual Racing. Y en Mega Drive salió Streets of Rage 2, ¿vale? Que tengo un montón de hacks que no voy a nombrar, no me voy a ir por ahí. Año 93, contemporáneos a este juego. El Sonic Chaos en Master System, el Asterix and the Second Mission, como os he comentado antes, las dos partidas que tengo, Rainbow Wasteland, esto no ha aparecido, luego el Sega Sonic Cosmo Fighter en arcade, como os he comentado, aquí entraría, lógicamente, este Golden Axe 3. Año 94, el juego de lucha 1 contra 1 basado en el Golden Axe, que tampoco creo recordar que tampoco son estos, este bárbaro y esta amazona, que es el Golden Axe de Duel. En Mega Drive, el World Heroes y el Stitch of Restroso, en mi caso me pasé el Barnacle 3. Luego, año 95, viene el Cool Riders en arcade. En Mega Drive salió el Comic Zone. Y luego, otra vez en arcades, volviendo a los arcades, el Fighting Viper. Es un juego que hace un par de meses que está en el canal, no hace más. Luego... No, miento, el Fighting Viper, ¿no? Sí. Pues a lo mejor lo que está mal es el año aquí. No sé, luego lo revisaré. Luego, en año 1996, el Sonic Championship, arcade también. El Sega Water Sky, año 1997, también en arcade. Año 99, Toy Fighters. La versión del clasicazo del OutRun, en este caso para Game Boy Advance, una que a mí no me convenció demasiado, quiero recordar. El OutRun vuelve otra vez. Y luego en el 2018, 2019 y 2022 tengo tres hacks, ¿vale? El Ultra Hard Hack en el 18, en el 19 el Final Fight X Over Hack, que puedes jugar los enlaces del Final Fight. Y luego uno que subí también no hace mucho, que es el Teenage Ninja Mutant Turtles, es Red Dead Revenge, que es del año pasado, del año 2022. Recordar que esta partida, si la estás viendo en ya a toro pasado, esta partida fue comentada en el 2023. Y dejadme un momento, porque me he quedado con la puñetera manía de esto, y yo creo que el Fighting Vipers es... A ver un momento. Sí, el... Voy a callarme un momento y así os dejo con lo de la música otra vez.
Bueno, pues sí está correcto, ¿vale? Es el episodio 373, claro, este episodio es el 378. Golden Axe 3. Vale, es que veía, me da la sensación, no sé por qué, de que era un número bajito, ¿eh? Bueno, pues yo creo que así comentado ya de esto, solo me quedaría comentar a lo mejor, si acaso, este juego de Mega Drive, a qué se suma, ¿vale? Es, la lista esta, lógicamente, es mucho más pequeña porque hay mucho hack del Street of Rage 2 y algún Street of Rage 2 más bueno que vendrá a continuación. Ojo que ese corazón que tenéis ahí rellena toda la vida, ¿vale? Entonces dejadlo para lo último. Fijaros que aquí al verde le estoy haciendo directamente el salto espadazo. Realmente el otro también funciona, pero ¿cuál es? ¿Por qué le hago el salto directamente y no le hago el barrido? Porque como veis, simplemente con que te acerques, el enemigo ya intenta golpearte. ¿Ves? Aquí hago el doble salto, que no os lo he comentado. Tiris, no sé si todos lo tienen, pero Tiris no, Sarah Byrne, tiene doble salto. ¿Podría haberme aprovechado más de él? Sí, pero no es necesario. Y lo que os decía, ¿por qué al verde le estoy directamente dando salto y espadazo? Me da la sensación que el barrido, o ese golpe abajo y golpe, es un movimiento... decir una cosa que no se me olvide, el corazón, si no recuerdo mal, lo que te hace es, te rellena la vida y te la alarga la barra. No, no te alarga el pene, te alarga la barra. Y lo que os decía del verde, del soldado verde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo le entro en barrido, por si se bloquea, si os dais cuenta, se los come, pero de bellón. Creo que es de los más fáciles de eliminar. Entonces, es muy lento de matar. Porque el barrido me da la sensación de que quita como medio golpe. Aquí supongo que habrán diferentes baremos de daño. A lo mejor el golpe normal quita uno, el golpe en espadazo quita, el aire quita dos, o quita también uno. Pero como que el barrido quita 0,5, para que nos entendamos. O si el golpe normal quita 2, el barrido quita 1. ¿Eh? ¿Veis? Ojo, elegid el de abajo. Mira, porque aquí hay prisioneros que liberar, ¿vale? Ahí lanzo el espadazo, como os he dicho, es adelante, atrás, adelante y los dos botones. Ahí lo estoy intentando y fijaros, como no me sale, porque la cruceta me daba un pelín por el saco. Estoy dando los dos botones normal, aquí lo vuelvo a lanzar. ¿Por qué los saco desde aquí? Porque en cuanto avance para liberarlos, fijaros, manifestación. Lo que estaba diciendo, ese verde se los va a comer prácticamente todos los barridos. Entonces se hace muy tedioso de matar. Como con el salto y golpe lo matas igual y le haces, para mí, más daño. Pues entonces lo que hago es directamente con el salto y golpe. Como os he dicho, funciona lo del barrido y salto y golpe, funciona para todos los caballeros armados de la espada, ¿vale? Los de la armadura. Y como os he dicho, recomendación, vuelvo a repetir, cambio de plano rápido, que ellos se vayan posicionando. Y como veis, acabo de golpear a los dos. Uno me ha saltado, el otro ha hecho el ademán de golpearme, pero el dos botones hacia adelante, ese espadazo, como ella da una vuelta con las dos espadas, golpea tanto por delante como por detrás. Como os he dicho, fijaros, aquí voy a conseguir otra vida extra. ¿Veis? Este personaje, este señor pequeño con sobrepeso, es el único que te puede dar problemas con eso. Entonces, lo que hay que hacer es más convencional, como veis. Te acercas y dos botones. ¿Veis? Aquí otra vida extra. Y... a ver, mira, fijaros aquí. Estos negros. ¿Veis? Barrido, salto y golpe. Que no se golpean, no pasa nada. Cambiamos de plano y continuamos. ¿Veis? Aquí no he llegado a hacer la animación de golpe. Pero os digo que funciona para los dos igual. Para todos igual, ¿veis? Ahora este se come el barrido. Este se come el barrido. Pues nada, los vamos tirando, los vamos manteniendo a distancia. Y siempre que el que nos vayamos a enfrentar no entre en nuestro horizontal. Porque estos, por ejemplo, tienen más alcance que nosotros. Entonces, ¿veis? Te esperas y en el punto más alto golpeas y prácticamente todos los guerreros ya han intentado la animación de golpe. Puede que difiera un poco en el caso de... ¿Veis? Ahora ya están entrando. Bien. Como os he dicho, muchas rutas. El juego tiene mucha variedad de caminos, no variedad de enemigos. Los enemigos, si os habéis dado cuenta, es lo que os he dicho, dos sprays de enemigos. El de la porra, el de la lanza, la amazona. Luego estos grandotes. Y luego sus respectivos jefes, ¿vale? Salimos por aquí. Y aquí veis, como siempre intento ver el golpe que no me sale. Ya os digo,
hoy por hoy, cuando estoy comentando esto, estoy jugando con el mando a un cascado. Espero poderme comprar otro, pero tengo que jugar con el analógico. ¿Veis? Aquí una poti. Aquí podrías decir, mira, la lanzo y empiezo a cargar otra vez. Si fuera de lo que os decía yo, de como creo que es en el 12 del 12, que puedes regular la potencia de la magia. Yo tiraría una magia simple y cogería esa poción. Lo bueno es que lo que hay en el suelo no desaparece. Vale, entonces podemos mantener la comida ahí, ¿veis? Dos botones. Mira, ¿ves? Como me está intentando dar y como estoy en la animación de los dos botones, como que hay un momento en el que tengo inmunidad y yo golpeo, aunque nos crucemos o lo que sea. Entonces, el dos botones de Tidisflare, tanto el hacia adelante como el normal, es que está rotísimo. Es que está rotísimo. Vale, ahí rompo las dos, ahí veo que tengo comida. No quiero avanzar porque, como os he dicho, cuando coges una comida suele haber... Y aquí, como veis, ahora los verdes. Y aquí tenemos el que yo os comentaba, que es el rey poseído, que es el jefe. Nos enfrentamos aquí en el barco con él, con esta águila. Creo que es la primera vez que nos hemos enfrentado. Nos enfrentamos aquí ya prácticamente en el final, que no en el final. Y aquí sí que se come la magia. Sí que se come la magia. ¿Por qué? Porque este personaje, con este truco, tampoco es difícil. Pero es tedioso. ¿Vale? Es uno de los jefes que para mí más aguantan del juego. Incluso los grandotes, tanto los las cabras estas como los que os digo yo del martillo, que como veis, esos que os digo yo del martillo no nos hemos enfrentado aún, pero nos enfrentaremos, que es lo que os intentaba comentar antes, de que tú a los enemigos y a los jefes, a los enemigos sí porque son los mismos, pero te vas a enfrentar, cojas la ruta que cojas, va a ser ya buscar una ruta para intentar, fijaros aquí, lo que os decía del bonus, ¿veis? Le golpeas y ahora van todos corriendo y tú a coger la carne. Ahora se mueve y la tiene uno. Entonces se trata de ir corriendo, es una putada, pero se trata de ir corriendo y cogerla tú antes que ninguno. No sé si funcionaría el tirar la magia, pero es que también es absurdo. Tampoco, ya os digo, tampoco me es necesario, pero como veis, aquí la he conseguido coger. Tengo la suerte de que cae ahí y la cojo. Bien, pues lo que se estaba comentando los enemigos. Entonces nos vamos a ver contra los enemigos. Y creo que en parte es porque tú en la pantalla final, te enfrentas a un Borrash. Entonces ahí sí que se puede decir que el que se te haya escapado te lo vas a comer ahí. Porque sí que la pantalla final, cojas la ruta que cojas, al final el castillo de Pijus Maximus, ah no, no era Pijus Maximus, era Damun Hellstrike. Pijus Magnificus era el de... Pues nada, te vas a enfrentar a un Boss Rush. Y en el caso, como otra recomendación que os hago es, en el caso de que pase como ahora, que hay enemigos que aguantan muchos toques y enemigos que aguantan pocos, mi recomendación es primero a por los de pocos. ¿Por qué? Porque si os estáis dando cuenta, los masillas me duran dos golpes de dos botones. Es muy fácil eliminarlos de pantalla. Es muy fácil. Puede ser que se te complique la cosa porque se reposicionan mal, pero, como os he dicho, con la estrategia para cada enemigo, cómo matarlo, y paciencia, buenos alimentos, ir sacando poco a poco, no es ningún problema. Bueno, ya llevamos 48 minutos, ya me he fumado un par de cigarros, ya me he bebido casi media botella de agua. Yo creo que voy a empezar ya un poquito mientras no salga esto, porque más datos de estos de juegos no voy a poner ya. Pero sí que quiero empezar a hacer una especie de valoración del juego. El juego lógicamente me lo permite, no es como otros juegos que cuando acabo digo la valoración rápida, recomiendo si no, sino que es, digamos, analizar un poco la cosa. Bien, hablo de memoria, y ya hablo de mucha memoria, porque ya hace tiempo que vi esa partida. Pero yo sí que recuerdo que Álvaro comentaba que el juego está bien, el juego está muy bien, las músicas acompañan, el juego tiene... Pero que no... No sé cómo decirlo, como que pierde parte del espíritu del Golden Axe. ¿Cuál es el problema? Que yo no recuerdo si lo dijo en esta partida o en el 2. Creo que la dice en esta. Que dice que el 2 sí que aún te recuerda al Golden Axe, pero que es el 3. Álvaro, si me he equivocado, disculpa, pero es lo que mi memoria retiene. Entonces, sin meterme directamente, que no me iba a meter porque es una opinión y cada uno tiene la que quiere, es como el culo, cada uno tiene el suyo. Los gustos y las opiniones, cada uno tiene la suya. Pero sí, yo sí quiero decir que yo, cuando he jugado este juego,
Sí, que me recuerda muchísimo, muchísimo a Golden Axe. Primera de todas, porque los controles básicos siguen siendo los mismos. Tenemos el dos botones, que Axel y Tibis daban la especie de chori vuelta con la espada. Tenemos carrera, tenemos la piqueta, tenemos las pociones que vuelven a ser potis, no, ya no son libros como en el 2. Incluso ya me pondría, para ponerme exquisito, llegaría a decir que ya incluso, mira, aquí tiene la poción porque lo que quiero es desmontarlas de la montura, ¿vale? Podría aprovecharme de la montura de fuego, pero como ya os he dicho, es que me siento más cómodo jugando de la misma manera con Tyris golpeando, no sé, ¿vale? No necesito las armas ahí las monturas con Tyris. Bueno, como os decía, que no me quiero ir hasta que por si acaso haya un jefe o alguna peculiaridad diferente. Yo sí, es más, incluso tiene forma de romperlo. Como veis, tiene hasta forma de romperlo. No sé si esta forma de romperlo funciona con todos los personajes, porque cada personaje, lógicamente, sus dos botones, o su dash, o su golpe en salto son diferentes. Supongo que cada uno tendrá su manera de romperlo y su manera de jugarse. Y eso también enriquece. O sea, Álvaro, su partida no es como la mía. Su partida, por ejemplo, en los de la armadura, lo que hace es intentar venderlos. Y yo tengo digamos, un golpe y un segundo golpe, por si falla el primero, para poderlos derribar. Entonces, yo sigo creyendo que el espíritu de Golden Axe está aquí. Lo que pasa es que, lógicamente, como ha pasado con juegos como Streets of Rage 2, que innovó sobre el 1, y el 3 innovó sobre el 2, no sé, a ver si consigo explicarme yo, aunque aquí los cambios no son tan exagerados, pero hay una paradoja que se llama la paradoja de Teseo, que dice que si tú, Teseo tenía un barco, ¿vale? Déjame que me hiciera un cigarro y os lo explico. Teseo tenía un barco. El barco, lógicamente, se va deteriorando. Un día cambian un mástil, otro día cambian una vela, otro día cambian el timón, otro día cambian un remo, otro día cambian otra cosa. Entonces, el dilema es, una vez se han sustituido todas las piezas del barco de Teseo, ¿sigue siendo el barco de Teseo? Esa es la pregunta. Y luego hay otra pregunta que es, ¿y si con las piezas que hemos quitado de los barcos volvemos a montar otro barco? ¿Es el barco de Teseo? ¿Vale? La segunda pregunta no tiene nada que ver, eso es el dilema. Pero yo lo que me refiero es que hay sagas en las que en todas las sagas, lógicamente, el renovarse o morir es una máxima. Y hay veces que cambian tanto las cosas que dejan de ser el original. Dejan de perder el espíritu del original. No sé cómo explicarme, ¿vale? Vas cambiando en un juego de lucha, ahora metes un sistema de combos, tiene éxito, luego le metes otra cosa y al final cuando comparas una versión más moderna de una versión más antigua, el cambio es tan brutal que ya no es prácticamente ese juego original. No es el caso de este Golden Axe 3, por eso digo que yo sí que sigo viendo. Me parece un buen juego de lucha. Un buen juego de lucha para los que no son tan puritanos, un buen Yo contra el barrio, pero es un buen videojuego, un beat'em up, un buen videojuego de lucha. Como digo, que pasa en muchos juegos, a veces pesa el apellido, el ser un Golden Axe. Pero yo creo que en lo que son las tres versiones de Mega Drive y en el Golden Axe de Revenge of the Adder de Arcade, sigues viendo el espíritu del juego original. Ese juego de bárbaros, pasando por pueblos de aldeanos, viajando a través de un mundo fantástico y cargándote a todo lo que se menea. Aunque sí que es verdad que ya empieza a tener más movimientos especiales, que como veis, exceptuando un par de movimientos, no son complicados de realizar. Yo creo que algunos te parecerían instintivamente, por ejemplo, haciendo ¡ay! Que me pegan y echando patas hacia adelante, ver que tiras la espada. Hablo de cuando lo jugaste en su día, a no ser que en el manual viniesen ya especificados, que no lo sé. Pero que lógicamente el juego, yo no le sigo, no le encuentro tanta diferencia al juego para que no sea el barco de Teseo. No sé si me he explicado bien.
el concepto. Es, lógicamente, yo vuelvo a decir, no he jugado al Golden Axe de arcade, de Mega Drive, perdón. No me he pasado el Golden Axe 2, algún día espero poderlo hacer. Pero yo, así, de golpe, o sea, sin vaselina ni nada, ponerme con este Golden Axe 3, conociendo el Golden Axe original, que yo debería de notar en un principio, porque ya os digo, no recuerdo exactamente el comentario de Álvaro. Sé que Álvaro, si ve este vídeo, que seguro que calculo que siendo el Golden Axe 3 de Mega Drive lo verá, no sé si lo verá todo y llegará aquí, pero bueno. Seguro que él me lo va a comentar, porque Álvaro es una persona que cuando ha comentado una partida mía, si tiene que ponerme un párrafo de 20 renglones, me lo pone y lo explica todo bien explicado. Pero yo, en este caso, coincido en parte con él en el tema de que es muy buen juego. Puedes gustarte más las músicas o pueden gustarte menos. Pero realmente yo en este juego creo que Álvaro le faltaba algo para ser Golden Axe, o no le encontraba el punto para ser Golden Axe. Pero yo, sin embargo, sí. Yo, sin embargo, y viniendo del Golden Axe original, ya os digo, no... Me da muchas veces miedo el dar una opinión así, por el tema de que no sé si se me entiende el concepto. Que tiene variaciones, pero no ha llegado este juego a diferir del Golden Axe en espíritu. Sigue siendo un Golden Axe. Como os digo, puede gustarte más el control, puede gustarte menos. También influye muchas veces el cómo juegas a un juego. Y a los hechos me remito, mira cómo se han suicidado. Y aquí voy a ver si consigo aprovecharme de hacer un truco, que es este. Fijaros aquí, que voy a intentar sacar los guerreros. Y como pasa en el Golden Axe original, siempre hay uno que te intenta ganar la espalda. Con un poco de suerte, si echan a correr, se caen por el agujero. Vale, creo que Álvaro se lo consigue hacer. De todas las maneras, ¿veis? Intento ganarme toda la derecha para que... Ahí está, ¿veis? Ahí cae por barrido. ¿Ves? Estos rojos, ¿lo veis? Tienen la misma peculiaridad que los verdes, que los negros. Lo que pasa es que los verdes, que es lo que os comentaba yo, como de normal se comen el primer golpe, lo que hay que hacer es saltar. Decir que si no jugáis con Tiris, hay con Tiris, joder. Es que es lo que os decía. Por eso yo ya iba con precaución en el tema del nombre. Si vais con Sara, no hay problema, como veis, porque tiene el golpe del barrido. Si el personaje que vosotros tenéis no tiene ese golpe de barrido, la estrategia es saltar hacia ellos, y cuando veáis que van a iniciar el movimiento de golpe, vosotros dar el espadazo. O sea, saltas, te quedas en el aire, y cuando llegan, les das. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Me voy a enfrentar a estos dos en un espacio reducido. Como veis, si la pantalla final es este templo, o a este templo ya no hay rutas, que lo tienes que hacer por cojones. Si tú has cogido una ruta y no has ido por las cavernas como yo, no te has enfrentado a estos. Te has enfrentado a los del martillo, los hermanos martillo, que digo yo. Que son grandes como estos, pero usan una maza. Estos tienen cuatro brazos y pegan puñetazos así tipo mazazo. Pero los otros tienen una maza. Pues te los verías aquí. Que es lo que os decía yo. Tarde o temprano te enfrentas a todos los bosses. Tienes que aprender a sacarle algo a todos los bosses. Como veis, voy repitiendo, es bastante caótico el comentario, pero yo creo que al final del viaje... ¿Veis cómo le he dado al de atrás? Es que, ya os digo, este movimiento es buenísimo. Y aquí me estoy viendo con todas las cuerdas. No, creo que no llego a utilizar la magia, aunque creo que aquí, si utilizara la magia, sí que podría rehacerme para el jefe final, pero como veis, que la he tirado dos veces. He cogido muchas pociones que no he utilizado. ¿Ves? Eso es el golpe en carrera. Y ahora que queda uno, pues lo típico de todos los jefes y de todos los aliados a los que nos enfrentemos. Que por cierto, si recordáis, hay cuatro personajes, nosotros a uno nos tenemos que enfrentar a tres. Y el siguiente que queda es la pantera, que es Cronos Evil Light, que va a ser el jefe de esta fase. Vale, esta fase no es el jefe final, estamos en un templo. Y ahora fijar los esqueletos. Como su animación es correr e intentar colocarse, hacen ese movimiento y luego se colocan. Tú los esperas ahí, ellos se tiran y ya está. Y te ahorras el trabajo. Y bien, llegamos al pasillo final, que como veis es muy parecido a lo del puerto cuando nos hemos enfrentado a Caín.
y aquí nos vamos a enfrentar a la pantera. Y fijaros, un golpe al enemigo, dos golpes al enemigo. Ya está. Entonces, fijaros al nivel del juego en el que estamos y los matamos con dos golpes, dobles, ¿eh? Hubieses que hacer combos o salto y patada, es mucho más. Entonces se hace mucho más tedioso. Hola, hostia, que me llevo, que no salga el jefe, me tiro para adelante, ¿veis? Intento ahí. Aparte funciona como antiaéreo, solo falla de normal con el señor enano con sobrepeso. Ya he dicho enano, tenía que haber dicho que es una pequeña. Y como veis, dos golpes bien dados de la patada y mira, abajo, golpe, arriba. Que se pone tonto, tú sigues dando, ¿ves? Abajo me pongo más o menos a sus 5 o a sus 7, no exactamente en su vertical, sino un poco más adelante, un poco más atrás. Y él cuando viene, intercambio de golpes hasta que uno de los dos impacte. Si empiezas a meter el dos botones con alegría, sueles ganar. Te puedes llevar algún golpe, pero como lo que es el trajinar de la pantalla, o sea, el pasar por la fase, se hace bastante liviano con esto de la patadita, pues digamos que no vas a ir de normal tan corto de vida como va a sufrir. Así de todas las maneras, como veis, tenemos 4 vidas. No recuerdo si hay 0, ¿vale? Pero mínimo hay 4 vidas. Y bueno, ahora sí, si no recuerdo mal, ahora vamos a enfilar el castillo de Teatade. Y tú estarás mirando ahora, si miras el tiempo del vídeo, dirás, coño, queda media hora. ¿Tan largo es el final o tan larga es la fase? La fase es larguísima. La fase es larguísima y tediosísima. Y encima es que no empezamos directamente con el castillo. Bien. Aquí, como veis, sin vaselina ni nada, no he hecho ningún bonus. No he podido regenerar mi vida. Y voy a enfrentarme al jefe sin nada. Como veis, como os decía yo, fijaros, en el barco lo podría haber hecho igual. Me podría haber ahorrado las magias. Pero aquí sí que ya no las voy a usar. ¿Por qué? Porque como os he dicho, esas 6 pociones tienen el nombre de Deatader. Tienen el nombre de Deatader. Deatader tampoco es Deatader, joder. Es Picus Magnificus. Damut Hellstrike, ¿vale? Y ahora, mientras me enfrento a este jefe y antes de pegar un traguito de agua, porque sí que quiero parar un segundo para que os oiga la música de la pantalla final, encender un cigarrito y beber un traguito de agua. Sí que he de decir que para mí esto es un problema que tiene esta saga. Y es que todos los que conocemos el Golden Axe, todos recordamos a Gilius, Thunderhead, a Axe Battle y a Tiris Flare. Lo que nunca he entendido, porque no tienen por qué haber pasado 50 años, porque Gilius sigue apareciendo en todos los juegos, es por qué el héroe y la heroína tienen que cambiar a cada juego. Porque tú ahora juegas este juego y ellos le pusieron Sarah Burn y todo lo que tú quieras, pero coño, es Tiris. Es Tiris Flare. Creo que la única vez que se repite un personaje así, que no fuese Gilius, lógicamente, es en la versión, yo lo jugué, creo que es en 360, el Golden Axe Beast Rider, creo que se llama, que tú manejas a Tiris Flare. O sea, tú haces como la historia, entre comillas, de Tiris Flare. Como veis, me voy a enfrentar a estos. ¿Veis ahora cómo lo he hecho el barrido y se lo ha comido? Se los van a comer prácticamente todos. Entonces, a ese me ha hecho quedar mal, me están haciendo quedar mal, pero como habéis visto antes, no miento a nadie, ya lo habéis visto antes. Si hago el salto y me quedo planeando en el aire, se lo comen. Pero es que aquí, y eso sí que hay que tenerlo en cuenta, tengo, como dice Álvaro, mentarlo aquí, tengo más miedo que 11 viejas. Y es porque, si no recuerdo mal, yo me llevé el ordenador y dije de hacer la partida en la caseta, un momento de esos que lo típico que estás allí todo el fin de semana y después de comer o allá cuando el sol está por la tarde así que calienta más, sales a dar una vueltecita, estirar un poco las piernas, te llevas a los nenes a dar una vuelta. Como yo tengo la caseta como si dijésemos en medio del huerto o en medio del campo, hay alguna caseta que tiene animales, pues te vas a ver si este tiene un caballo, si el otro tiene gallina, los niños los ven, los animales, los flipan.
Bueno, y me puse a hacerlo, pero no es la primera vez que lo termino. Lo terminé llorando una vez. Y lo terminé llorando porque lo pierdo todo aquí. Pierdo todas las vidas aquí. Por cagaprisas. Entonces aquí iba muy, muy cagado porque yo lo que quería era llegar. O me lo pasé o morí en el final. Me lo pasé llorando, pero es que llegué aquí como ahora. Porque como veis, la técnica es que no es una cosa complicada. Pero veis, esto confirma la teoría que os decía yo, que podéis perfectamente enfrentaros a cualquiera de estos, del escudo y la espada, haciendo el truco del barrido y el salto. Es más, se lo estoy haciendo a estos. ¿Que podría saltar en el aire y golpearles? También. Pero como les está entrando bien, mantengo las distancias, los mato, desesperado buscando comida. Voy a perder vidas. No lo dudéis. Pero como os decía, la vez anterior, antes de irme el fin de semana a la caseta, pues morí en el jefe final o en el prejefe final. O me lo pasé llorando y no se capturó bien el vídeo, se jodió. Eso que el OBS te da alguna cagada. Y veis, aquí ya pierdo la primera vida. Y entonces aquí lo que quería era mantener las vidas al máximo. No es un juego que digas, bueno, he llegado aquí con 4 vidas, mal está que no me lo pase. No. Se te puede ir la partida al garete. Se te puede ir la partida al garete porque aquí realmente lo que te vas a enfrentar en sí es un boss rush. ¿Vale? Hablando mal y pronto, es un boss rush. Estoy esperando a ver si este ya se muere de una vez. Con el barrido, si se cubren, le tienes la distancia tomada que necesitas. ¿Veis? Y él, cuando ve que estás a esa altura, un milisegundo, intenta golpear y entonces tú se lo das. ¿Que no? Pues se come el barrido. Pero como veis, es muy lento. Bueno, voy a echar un traguito de agua y encender otro cigarrito más. Y continuamos. Y así oís un poquito la música de esta fase final. Bueno, habéis visto que ahí he hecho una buena cagada. Estos son los dos del martillo que os decía yo. Y he hecho la cagada de coger el corazón, pero es porque intentaba golpear. He pulsado los dos botones y ha cogido el ítem. Pero como veis, estos tienen es el mismo sistema que los gigantes estos con 4 brazos y cabeza de carnero. Y que básicamente los enemigos masilla. O sea, si os fijáis, es prácticamente como los enemigos masilla. Eso sí, nunca es horizontal, porque tanto estos como los carneros, pues lógicamente te pueden hacer un ataque en embestida. Mira, fijaros ahí, ¿veis? Le he dado a los dos con un golpe. Es que es maravilloso este golpe. Pero bueno, ahí como veis, para que no me ganen la espalda y... Ahora si lo tengo ahí, pues no hay problema. ¿Ves cómo intentan ganar la espalda? Simplemente porque me he girado. Simplemente porque me he girado. Pero como veis, el golpe por la espalda hace el la misma función. Es más, creo recordar que Álvaro, el personaje suyo, hace un mandoble doble, ¿vale? Mandoble doble, o sea, un man cuádruple. Y lo utiliza poniéndose de espaldas contra... No sé si era contra los aliados, contra ciertos enemigos sí que lo hacía. Pero que es que con Tiris no es necesario. Ya os digo, como veis, no es necesario. Pega tanto bien... es un buen golpe, tanto por delante como por detrás. Y fijaros aquí qué cagadito voy precisamente por esto. Y aquí, bien jugado, puedo tirar a los enemigos, pero me tengo que poner más abajo. Pero tengo miedo de caerme.
Porque aquí caerse es vida fuera, si no recuerdo mal. Y no, encima no caen, pues ya está. También hay una de las fases, porque hay un bosque, hay una selva, hay una fase que subes como una especie de montaña, que luego puedes ir hacia la derecha o puedes subir más arriba y te enfrentas al águila. Juego muy variado, eso sí. Lo de las rutas me parece una puta maravilla, porque fijaros que juegos como Streets of Rage no lo tienen. Y se podría haber implementado, a la vista está. Aunque creo, es que lo creo que lo he cerrado ya. Ah, pues no. Streets of Rage, bueno, claro, es que también Streets of Rage ya es del 92. Supongo que Streets of Rage 1 fue del 91. Este juego es posterior. Pero fijaros que innovación en el tema de que se puede elegir ruta. Claro, esas cosas, mira, ¿veis? Y aquí, si no me hubiese enfrentado a los carneros, cosa que dudo, creo que los carneros sí que te llegas a enfrentar. Pues, si coges la ruta que coges al final y los llegas a ver. Bueno, en el templo los ves seguro. En el templo de la pantalla anterior. Pero fijaros, ¿veis? Aquí te vuelves a enfrentar a los carneros. Entonces, aquí en este boss rush ya de por sí te los vas. Los tienes que aprender a jugar con todos. Cosa que para mí no es un problema porque, si no recuerdo mal, ya es la tercera vez que me veo las caras con ellos. Y decir eso también, que el juego tiene varios finales, depende de la ruta que cojas, pero por lo que os digo yo, porque pasan ciertos eventos, como por ejemplo la liberación de tus compañeros o el enfrentamiento con el águila, que ya a toro pasado, porque ya lo hemos visto, o a carnero pasado, para hacer la referencia con esto, habéis visto que era el rey se convierte en humano, pero muere. Porque claro, os vengo a recordar que el malo maloso de este juego, ¿vale? Damun Hellstrike, para nosotros Picus Magnificus, ha robado la Golden Axe. O sea, nuestro objetivo es recuperar la Golden Axe. Y aquí creo que voy a perder la siguiente vida. Creo. Por eso os decía yo que para mí era tan importante ir a poquitines y llegar bien, bien surtido de vidas aquí. Porque aquí llegas con un par de vidas y, aunque ya veis que la estrategia no es tan difícil, vas siempre con una tensión en el cuerpo que no es ni medio normal. Claro, si vas más justo de vidas. Yo ahora sufro porque pierdo una vida, pero no es de... Ay, es que mira, tú imagínate si esto es así y solo te queda una vida. ¿Me entiendes? No juegas igual de bien. Y dependo mucho también, como os decía yo, del dos botones. Que aunque no es complicado, el mando responde muy bien a la reacción de pulsar los dos botones a la vez. Como veis, fallo poco. No hay que hacer ninguna barra basada. Y aquí, como veis, aprovecho el escalón, que lo he hecho varias veces durante la partida, eso no lo he comentado. Pero como ellos tienen que subir y tienen que hacer la animación de subir, pueden golpear, pero si tú estás un pelín más atrás, ellos simplemente saltan. Cuando saltan, cuando llegan tú, como si fuera una pelota, que te la dejan botada y al pie, pues les das el golpe ya, ¿vale? Poco a poco, porque tú sí te puedes caer ahí si te pegan un golpe, y van a salirte enemigos aquí a la raíz de la escalera. Y aquí, como veis, aquí se ha activado algo, salen estas dos. Fijaros que... También, como curiosidad, estas aparecen como sombras. Es como si fueran espíritus. Como si fueran los esqueletos que salen en el Golden Axe 1 por tiempo. Que salen por sombras. Y al final, en el águila, los guerreros de color negro también son sombras que aparecen de golpe y porrazo. Pues estos igual, son como espectros de los personajes. Se puede pensar ya, si quieres meterte en lore, pues que son los guerreros que tú ya has eliminado. Pero como veis aquí... Pues nada, lo que os he dicho. Ahí he cometido un fallo. Ahí, lo rectifico. ¿Veis lo que os decía yo? Si tú estás muy pegado al borde, ellas cuando saltan, saltan, pero saltan con golpe. Pero si tú estás un poco alejada, saltan... Saltan normal y entonces se lo comen. Vale, guerrero rojo, barrido. Esto, ya os digo, lo que va a hacerlo es tediosísimo. Que ahí me lo ha parado. Pero eso pasa una de cada mil. Lo suficiente para cagarla ahora. Porque como veis, había sacado uno. Pero ahora tengo dos. ¿Qué es lo que pasa? Que como uno intenta ganarme la espalda. Y ahora, pues vale. Aguantar como un campeón. Me cambio de plano para ver si uno se queda. Ahí está enganchado. Cambio de plano. No sé cuántos golpes tienen. No los conté, no los aprecié. Porque ya os digo, el...
Vale, uno fuera. ¿Veis? Aquí lo he hecho con el salto normal. Y el otro se queda, como veis, paralizado. Eso también pasa a veces con ciertos enemigos, porque él podría avanzar ahora, ¿ves? En el momento que el otro cae, podría avanzar, pero se quedan como diciendo, no te puedo ganar la espalda, pues me quedo aquí esperando congelado. Si yo avanzara lo suficiente para que él pudiera echar una carrera y ponerse detrás, lo haría. O me bajase de plano, que él tuviese vía libre, ¿veis cómo se ha recolocado? Pero se queda ahí esperando tranquilamente. Por lo tanto, me lo facilita mucho. Voy a vivir con esta vida un poco más, si no se me torce la cosa. Y aquí, como veis, estoy solo con el salto, pero ¿por qué es lo que os digo yo? Que no puedo, me tengo que arriesgar con eso, porque no puedo mantener la distancia. Y ahí, lo habéis visto, casi la cago. Y voy cagao, fijaros. Para atrás, no avanzar, que igual espabio más enemigos. Y como sé que ahora sí que tengo espacio, y aquí me quedo haciendo el gilipollas, no sé si es que no me responde el botón, pero como veis, como aquí sí que tengo el espacio para poder hacer esto, lo hago. Que no le pego para atrás corriendo o para abajo, para no avanzar pantalla. Lo bueno es que al estar yo en la izquierda, si me pega un golpe, voy a salir hacia la izquierda, por lo tanto no voy a avanzar el scroll. Porque aquí parece ser que los enemigos se activan por scroll, no es que tú llegues a una zona y empiecen a spamearse enemigos, ¿vale? Aquí no sé qué estaría haciendo, estaría mirando algo, el móvil, o llegaría mi familia a casa o algo, alguna cosa rara, ¿veis? Otro guerrero rojo. Si yo llego a avanzar y me llegan a pegar una hostia, y llego a avanzar, pues volvería a tener el problema que he tenido al principio con dos guerreros rojos. Y otra vez. ¿Veis? Aquí me ha fallado, pero instintivamente aprieto abajo y patada y se la come. Yo, personalmente, creo que es lo más fiable, y creo que esto hace que Sarah Bourne, es que se te lo juro, que se me está haciendo cuesta arriba decir los nombres que corresponden. Casi que la llamaría Terry, estoy a tomar por culo. Pero es que ya después de una hora y cuarto ya la chica dirá, coño, me has llamado Sarah... ¿Quién es...? Imagínate que Sarah Pariente te dice, ¿quién es Tiris? ¿Ah? Pues Sarah Bourne... Que por cierto, me gusta muchísimo el ropaje que lleva. Porque es muy, muy Tyrese Flair. Lleva, ya no lleva una espada típica de estas que se usaban en las barbas, sino usaba, creo que es la cimitarra, con doble punta. Y la pose que usé. Y aquí, fijaros, si no me llevo a llevar ese golpe tonto, aquí podría haber aguantado esa vida un poco más. Bueno, aquí el problema está en que si no quito los enanos... Aquí me he cubierto porque he hecho lo de girarme para golpearle. Claro, eso también es una putada, porque al tener el bloqueo, muchas veces, claro, tú empiezas a machacar, y lo que haces es que en vez de girar, te tienes que girar y después golpear. Y ahí está, ¿veis? Lo que decía yo, saltan y no te pegan. Vale, pues, dos botones. Ahí he hecho mal, porque eso no os podría haber cargado teniendo la comida ahí. Y fijaros ya, ahí detrás, la estatua que hay, que eso me... Lógicamente es lo de los juegos. Fijaros que este tío ha conseguido la espada y lo has ganado y ha tenido tiempo a hacerse una estatua. O eso, o él ya vivía en este castillo y tenía de hace años y tenía la estatua. Y dices, hostia, ya tenía la idea de robar la Golden Axe y hacerse el más poderoso, porque si no había ganado, no había aparecido antes. No sé si me explico. O eso, o que lo hizo un mago, en el sentido de que se lo construyó en un minuto. Y bueno, llegamos a donde la matan, ¿vale? Jefe final del juego. Tiene dos interacciones, ¿vale? Nos vamos a enfrentar dos veces con él. No seguidas, en el sentido de que esto sería técnicamente el final, si coges un final malo. Aunque yo he de decir que en la prueba que hice del final malo, también me enfrenté las dos interacciones. Y como veis, me estoy llevando la del pulpo. ¿Por qué? Porque mi objetivo es... a ver cómo lo explico. Despejarme de enemigos la zona. Como veis, no estoy centrado en Deathadder. Joder, no es Deathadder. El Maximus Pijus Magnificus este. Estoy centrado en eliminar primero a los acólitos. Porque cuando eliminas a los acólitos no salen más.
Y luego Dead Adder, digamos que como veis, con el salto y patada con timing, no con el barrido, no con el barrido y salto patada, a él sí que hay que hacer el salto y patada con timing. Y aún así dirás, coño, pero tú no te has guardado la magia para Dead Adder, ¿no? Pero no para este. Y no es Dead Adder, coño, que a ver, voy a poner, decir el nombre otra vez. Pues me he dejado la Wikipedia abierta solo por el puto nombre de él. Bahamut Hellstrike. Lo uso para la segunda interacción. Como veis, maneja ahí el pedacho de Golden Axe. Y sí que si se mete conmigo, me meto. Pero mi prioridad es los acólitos. ¿Por qué? Podría ir a poder atarles, pero ellos te van a estar dando por el saco. Entonces, si tú eliminas a uno de los dos o a los dos, ya solo es esperarte en el cambio de plano, saltar, y cuando de Atader vaya a hacer algo, golpear. Entonces yo lo que quiero es quedarme lo antes posible solo con de Atader. Es lento, es tedioso, sí. Podría ir a por de Atader también. Pero yo recomiendo, porque como veis, de Atader, aunque es el jefe final, digamos que cuando hizo la selección del casting para o fichó a los contrató a los mercenarios que tiene, todos tienen su misma manera de pensar, ¿vale? Da igual que salgan otros enemigos, acaban muriendo, acaban desapareciendo, ¿vale? Lo que pasa es que yo tengo que ir eliminando a los enemigos hasta que Dead Adder se ponga en posición, pero sigo diciendo que mi prioridad es ir cargándome a los enemigos. Lo que pasa es que, lógicamente, Dead Adder es el más peligroso y tengo que eliminarlo lo antes posible. A los enemigos lo antes posible. Es el más peligroso, pero, como veis, tiene el mismo retraso que los demás. Y entonces, si tú estás, va a intentar ganarte la espalda. Ahora que él se queda a tiro, le golpeo. ¿Que consigo matar a Dead Adder antes? Bien, ahí me voy a llevar la hostia. Si consigo matar a Dead Adder primero, bien sobre hojuelas. Pero yo no me voy a centrar en él. Yo voy a cargarme al enemigo que se acerque. Ahí se lía, ¿veis? Es rectificar el aire, eso tampoco lo he comentado. Hay rectificación en el aire cuando saltas. Puedes rectificar, por lo tanto puedes saltar hacia atrás, pivotar en el aire y golpear hacia adelante. Ahora lo habéis visto. Pero esto ha sido, como veis, no lo he utilizado y ha sido más instinto. Y fijaros, si fallo el salto y golpe, otro salto y golpe. Y aquí me llevo una magia. Fijaros, la vida está tiritando ya. Pero claro, esto es lo que os decía yo, si tú llegas más justo de vida y fijaros lo tedioso que se hace el combate y guardando la... Mira, y encima nada más empiezo, vale, surtido de hostias. Bueno, pues dicho esto, poco queda de lo que hay que hacer. Si no recuerdo mal, creo que salían los enemigos estos, se respawnean una vez, que es lo que habéis visto ahora, y creo que ya cuando mueran ya no salen más. Creo recordar, pero aún así... Es lo que os decía yo. No importa. Lo importante es tener la zona despejada para cuando venga Dead Adder darle el golpe. Entonces, si tenéis que elegir entre pegarle a un acólito o a Dead Adder, mejor pegarle al acólito, quitaroslo de encima. Vale, cae uno. A ver si se respawnea. ¿Veis? A no ser que cuando muera el otro. Entonces, es mucho más tedioso. Irá. No he llegado ni a cargarme todos los acólitos para poderlo comprobar. Y bien, aquí está la princesa. Lo has hecho muy bien. Si fueras un hombre, te lo comía todo. Bueno, también te lo puede comer todo igual. ¿Qué importa el sexo si el amor es puro? Pero bueno, ahora es cuando Tiris Flair consigue la... ¿Ves? Y van a darse un beso. Consigue la Golden Axe. Y ahora que dice, bueno, ya lo hemos arreglado todo. Como veis, aparece un rayo y Tiris tiene que volver al castillo. Y es porque ahora nos vamos a enfrentar al auténtico... me voy a volver a ver el nombre, que no me acuerdo, tío. Es que tiene poca personalidad. Bahamut Hellstrike. Eso, pierden personalidad, ¿vale? Ahora va a sacar el poder oculto del hacha y toda la polla en vinagre. Y ahora es ligeramente diferente. Ligeramente diferente. Es mucho más cabrón, eso sí, fijaros. Ahora hace llaves, me va a lanzar magias, me va a hacer de todas las perrerías posibles. No es Deathbringer del Golden Axe de Mega Drive, que lo he visto y me parece una puta locura lo que hay que hacerle a ese tío. Y ahí fijaros lo que estoy haciendo.
golpe en carrera, salto y fijaros. Qué cabrón. Qué cabrón. Porque te lanza las magias, pero las magias más tochas de todos los personajes. Y fijaros lo que quita. Pero ahora, que para eso me la ha guardado, aquí la tenéis. Voy a callar unos segundos a ver si podéis apreciar la música del jefe final. Y claro, a quitarle lo máximo posible. Y ahora, doble salto, lo habéis visto. Tengo que estar a una altura lo suficientemente para que él no me golpee. Por eso la carrera y por eso el salto doble. Me han matado, tengo una poción, te la comes. Creo que no vais a llegar ni a la música porque voy a seguir hablando. Y como veis, con todo lo bien que he llegado, lógicamente por falta de mucha práctica, porque ya os digo, o es la primera vez que me llego o es la segunda, aunque yo entiendo que como lo estoy pilotando, si no me lo pasé la otra vez, lo llegué a ver, porque como veis ya tengo la estrategia vista. O alguna que otra vez puede ser que haya también llegado. Y ahora pues eso, carrera con la puñetera desesperación de que, como habéis visto, no lo he usado mucho porque el mando me estaba dando por el saco. Y no hay más. Volver ahí, pero claro, como veis, no le hago el salto normal porque él, para golpearme, no tiene que estar ya en mi horizontal. Entonces, no hay otra opción nada más que hacerlo con el doble salto, si tienes más precisión o menos. Y si no, pues el hacerlo con la carrera. Bien, fijaros que Tirisfer se ha ido corriendo, pero vuelve a por el hacha. Yo no he visto el final malo del juego, ya os digo, pero yo creo entender que esa diferencia que ella viene y coge el hacha y todo el rollo, y ahora que se ven a sus compañeros todos curados de la maldición, viene a ser, bueno, no sé si se ve al final, creo. Entonces, eso es lo que puede diferir de ver el final bueno o final malo. Bueno, como veis, juego pasado, muestra de Devolver, volvemos otra vez a... volvemos a casa. Lógicamente estamos volviendo por la ruta que hemos hecho. Como veis, los escenarios que estamos viendo son los escenarios de que hemos conseguido nosotros. No pasaremos por la selva ni pasaremos por un desierto. Por toda la ruta que hemos hecho, volvemos por allí porque esa ruta está liberada, no hay enemigos. Vuelve la paz, vuelve todo. Y lo dicho, recomendado, yo lo recomiendo. Es un buen juego de lucha de consola. Es un... Para mí, te viene a recordar el Golden Axe. Ahí veréis al Team AM7. Y lo que os digo, que puede que tenga muchos cambios y que ya se empiece a perder, que ya, como os he comentado con lo de la paradoja esa, creo que se empieza a perder un poco, digamos, pero yo le sigo viendo, aún le quedan partes del barco para ser un Golden Axe. Y la verdad es que me lo he pasado bien. Es otro juego que le debo a mi hijo, que mi hijo le estuvo dando, y que me decidí a ponerme precisamente con este 3 directamente, en cuanto sabéis que yo por mi top muchas veces tenía que ponerme con el 2, porque le dije, coño, pues voy a probarlo, a ver, porque decía José Emilio, es que es jodido, porque hay ciertos enemigos que no sé qué, ya me comentaba José Emilio, ya empieza a tener esa mentalidad de analizar el juego, es que tiene un agarre que no sé cuántos, que no sé quiénes. Y yo le dije, bueno, pues vamos a verlo. Y cuando elegí personaje, prácticamente me llamó coger a... ¿Qué cojones? Que coger a Tyris Flair, a Sarah Burn, y empecé a ver, es decir, yo lo veo asequible, falta saber cómo vencer a los enemigos, simplemente. Entonces le empecé a pillar las estrategias.
Sí que vi la partida de Álvaro. La partida la he visto últimamente. Hablamos de esto, no cuando la subió, cuando subió lógicamente la vi. Ya sabéis que me tomo café con él los sábados. Pero me lo empecé a sacar todo yo prácticamente. Y ya os digo, me lo he pasado bastante bien. ¿Veis? La ruta, como veis, es toda por abajo. Es como una especie de U. Nivel a 930 puntos. Como veis, no tocamos la parte del mapa, porque eso son por donde son las otras rutas alternativas, pero que al final acabaríamos muriendo yendo al castillo de Pijus Maximus. Ya no voy ni a buscar el nombre, que den por culo, ya lo he dicho bastantes veces. Pues eso. Gente, pues mira, he conseguido sacar tema de conversación durante una hora y media. Yo me voy a despedir ya. Os dejaré con la musiquita que quede. Así que sin más, mi paz os dejo. Mi paz os doy. Recibid un gran abrazo. Nos vemos la semana que viene y por favor, que me he dejado la voz aquí. Si lo estás viendo y llegas hasta aquí, tío, déjame el like, cojones. No lo suelo pedir, pero coño, es que me he quedado. Te digo que me empieza a doler la garganta. Quería ver si comentaba otro vídeo, pero creo que hoy se queda esto hasta aquí. Bueno, pues lo dicho, gentes, otra vez. Sin más, mi paz os dejo, mi paz os doy. Recibid un gran abrazo y nos vemos la semana que viene. Bueno amigos, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado el canal, que es lo que se suele decir, aquí a la izquierda te dejo un botón para que te suscribas. Y si aún te has quedado con ganas de más, aquí a la derecha un videito de los míos para que sigas viendo. Por mí no te prives. Hasta la próxima.